El día de hoy vamos a aprender a cómo hacer un pronóstico en Excel utilizando la función que lleva su mismo nombre, la función pronóstico. Esta función nos permite anticipar valores basándonos en una serie de sus mismos valores que ya existen. También nos permite calcular o, en otras palabras, vamos a predecir un valor que se puede dar a futuro. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, lo primero que yo voy a hacer es crear una tablita rápidamente y después vamos también a crear un gráfico para que cualquier persona lo pueda interpretar muy rápido. Bien, voy a cerrar esto y comencemos. Por ejemplo, yo voy a crear una tablita. Acá voy a poner meses y vamos a poner ventas. Miren, a los meses le vamos a poner en números. ¿Por qué? Porque esta función toma como referencia números y no letras ni palabras. Bien, por ejemplo, acá voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Acá están todos los meses. Bien, en ventas vamos a inventar. Voy a poner, por ejemplo, 15.100. Voy a poner 16.200. Vamos a poner 15.800, 17.400, 18.600, 19.200, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a poner uno más, 20.000 redondito. Bien, vamos a suponer que en estos meses, miren, le voy a poner bonito a la izquierda, en estos meses se han realizado las siguientes ventas que tenemos acá, ¿no? Le voy a poner en, miren, le voy a poner su borde para que tenga más forma de una tablita y por acá le vamos a pintar los encabezados. Bien, vamos a cambiar a estos valores, le vamos a poner formato moneda. Bien, ahora sí, lo que vamos a hacer es, miren, utilizar muy rápidamente y fácil la función pronóstico. Lo único que hacemos es ponemos igual, llamamos a la función pronóstico, miren, pronóstico, y está acá al último. Miren, voy a acercarme un poquito. Pronóstico, acá lo tenemos. Si yo doy un clic acá en la función pronóstico, nos dice: esta función admite compatibilidad, perdón, con Excel 2013 y versiones anteriores. Bien, la función que le está reemplazando ahora es esta, la función pronóstico punto lineal. Así que le selecciono porque la última función solamente dice que está compatible en versiones 2013 hacia atrás. Bien, ahora sí, lo selecciono. A ver, pronóstico lineal, lo selecciono y me pide, miren, el primer valor que me pide es el X. El X va a ser el número de mes. Recuerden que la función pronóstico punto lineal solamente te admite números. Bien, punto y coma, y me pide ahora sí el conocido Y. El conocido Y van a ser los valores anteriores, pero de las ventas. Ahí lo tenemos. Punto y coma. Y me pide conocido X. El conocido X va a ser los meses anteriores. Bien. Cierro paréntesis. Presiono Enter. Miren, acá yo tengo mi predicción. Acá le voy a poner de color amarillito. Bien. Este es un valor que está, se podría decir, calculado. Pero no quiere decir que se va a dar exactamente. Lo único que estamos haciendo es anticipar un valor a futuro que podría ser. Bien, si queremos, por ejemplo, predecir el mes 9, lo mismo, hacemos lo mismo, ponemos igual, llamamos a la función pronóstico lineal y me pide el valor conocido X, que vendría a ser el mes 9, que lo tengo acá, ¿no? Lo seleccionamos. Punto y coma, y ahora me pide el conocido Y, que vendría a ser las ventas. Miren, acá tengan mucho cuidado porque muchas veces no se toma en cuenta el valor que se ha calculado o el valor que nosotros hemos tratado de predecir, ¿no? Que es el 20.828. Eso tendrían que preguntarle a su tutor, a su profesor, si tienen que tomar en cuenta el valor que ya se calculó, ¿no? Un posible valor a futuro. En este caso yo no lo voy a tomar, miren, no lo voy a tomar, y lo único que hago es punto y coma y vuelvo a seleccionar los valores conocidos X. Ahí lo tengo. Cierro paréntesis, presiono Enter y miren, acá tengo el segundo valor que estamos prediciendo, ¿no? Ahora sí, si quisiera solamente arrastrar hacia abajo y no estar haciendo la fórmula rápidamente, tenemos que fijar, miren, tenemos que fijar los valores conocidos X y valores conocidos Y. Por ejemplo, pongo igual, llamo a la función pronóstico lineal, abro paréntesis, selecciono el número 10, punto y coma y conocido Y. Miren, en este caso vamos a seleccionar todo. Selecciono todo, miren, ojo, tienen que consultar si pueden seleccionar los valores que hemos calculado, ¿no?
Miren, acá vamos a presionar la tecla F4. F4 para que se ponga el signo, bueno, el signo de dólar o euro antes de la letra o el número. Bien, acá lo tenemos. Vamos a poner punto y coma y vamos a, este es el signo dólar, perdón. Vamos a poner punto y coma y vamos a seleccionar nuevamente, miren, el conocido X. Todo esta columnita, ¿no? Y luego presionamos F4 y cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ahora sí, si nosotros arrastramos hacia abajo, miren que no va a haber ningún problema, ¿no? Miren, se seleccionan las columnas, a ver, vamos más abajo, dos veces clic, se vuelven a seleccionar el mismo rango y por acá también dos veces clic, se vuelve a seleccionar el mismo rango, ¿no? Ahora, si queremos nosotros ponerle en un gráfico para que sea más intuitivo, vamos a seleccionar, miren, todos los valores, seleccionamos todos los valores, nos vamos a la pestaña insertar, vamos a ir al centro, al grupo de gráficos y acá podríamos seleccionar cualquiera, ¿no? Yo voy a seleccionar un gráfico lineal, por ejemplo, a ver cuál me gusta más, vamos a seleccionar ese, ¿ok? Línea con marcadores, aquí lo tenemos. Voy a alejar un poquito, miren, acá está la tendencia que acabamos de pronosticar, ¿no? Es hacia arriba. Pero si en caso nosotros, por ejemplo, le quisiéramos en este caso ajustar estos valores verticales en el eje Y que tenemos, miren porque comienza desde el 15.000, ojo, comienza desde el 15.000. Entonces le damos clic derecho, miren a los numeritos que están acá en el eje Y, clic derecho, dar formato al eje y a la derecha en valores mínimos, vamos a poner un valor que se acerque al más pequeñito. En este caso, el más pequeñito de ventas es 15.100. Yo le voy a poner solamente 15.000. Miren, 15.000, 1, 2, 3. Presiono Enter y ahora sí mi gráfico ya acaba de cambiar, ¿no? Si yo elimino 1, miren, ya se acaba de eliminar también, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Como pueden observar, es muy fácil de utilizar esta función pronóstico punto lineal. Bien, si tienes alguna duda, si deseas de repente que haga algún video, coméntame, bueno, escríbeme en los comentarios para luego leerte y poder ayudar. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech, y nos vemos en el próximo video.